Muy buenas noches. La Habana, ustedes saben, es una hermosa ciudad bañada por el Mar Caribe. Lamentablemente, solo el Mar Caribe se preocupa de bañarla. Y estos baños no alcanzan para mantenerla limpia. 45 años de bloqueo y burocracia ensucian más. Pese a eso, La Habana es una ciudad muy hermosa que guarda cicatrices de su paso por el tiempo, que van desde los ruinosos fuertes que la defendieron de los ataques piratas ya hace muchos años, hasta las ruinosas casas donde vivimos los habaneros en la actualidad. De todos modos, La Habana sigue siendo hermosa. Sigue siendo además una ciudad donde pululan bucaneros y piratas que le encajan a cualquier turista desprevenido una caja de tabacos fabricada con las mejores hojas de plátano de la isla. Y tengo la impresión de que mi Habana querida, en medio de un apagón no se ve tan destruida. El muro del malecón se está cayendo a pedazos, pero contemplando el mar, uno lo llega a olvidar. No te vayas a recostar y ten cuidado por si acaso. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Habana, ciudad natal, derroche de sabrosuras, no te harían nada mal unas manos de pintura. Hay barrio como Berlín después que la bombardearán cuando la guerra mundial. Por eso en mi capital se han conservado tal cual para que los admiraran. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. El día que yo me muera y mi guitarra se calle, que me entierren en los baches que abundan tanto en sus calles. Algunos de mi tamaño encontrarán de seguro, siempre lo agradecerán los que me transitarán, y algunos recordarán que allí descansa Virulo. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Hace muchos años hubo en Cuba un presidente que se llamaba Carlos Prío. Carlos Prío era un bandolero, un sinvergüenza, un ladrón. Él contrataba a muchos grupos artísticos y en una ocasión, contrató a un trío para amenizar una de las fiestas que él realizaba. Al terminar la actuación, se acercó al trío. Como era un presidente sinvergüenza, bandolero y ladrón, no habló para nada del pago. Es más, llegó a decirle a la gente del trío que ante tan excelsa actuación y no, era una verdadera ofensa hablar de dinero con el grupo. A lo que uno de los integrantes del grupo ripostó: "Oféndame, presidente". Pasó el tiempo, triunfó la revolución y este mismo trío fue contratado para actuar en la embajada rusa en La Habana. El embajador ruso que había en aquellos años era calvo como una bola de billar, igual que uno de los integrantes del trío. Con la diferencia que este trío se ponía un peluquín para que no se dieran cuenta, ¿no?
Al terminar la actuación, el embajador, muy emocionado, se acercó al trío y no encontrando qué regalarle, descolgó un cuadro de Lenin que había en una pared de la embajada y se los dio. Acá el compañero se quitó el peluquín y se lo puso en la cabeza al embajador. Al parecer, este mismo pelón, no el embajador, sino el del trío, estuvo involucrado en estos raros acontecimientos que yo les voy a contar. Un enano había en La Habana, chiquitico y cabezón, que cargaba un gran sombrero y arrastraba un pistolón. En los bares habaneros temían su ferocidad, cuando algún pobre mesero lo creía menor de edad. El enano encabronado rastrillaba el pistolón, y el mesero acobardado pagaba el trago de ron. Se llamaba Caca Carlos, pero él no tartamudeaba. Tartamudo era su padre y así siempre lo nombraba. Cuando nació el enanito, su papá tartamudeó, y así mismo fue suscrito por un juez muy jodedor. Desde entonces así se llama Caca Carlos Ra Ramón, y el archivo de La Habana así guarda la inscripción. Un buen día los meseros lo invitaron a beber, y el enano muy contento se emborrachó hasta caer. Lo afeitaron, lo entalcaron, le pusieron un pañal, y envueltico lo dejaron en el atrio parroquial. Las monjas de San Patricio con instinto maternal lo llevaron al hospicio pa' cambiarle su pañal. Sor Teresa, me parece que esa cosa no es de niño, y si de pelos carece es de un enano lampiño. Llamen a la policía, saquen a esta aberración, y el enano que dormía de pronto se despertó. Del susto salió volando, las monjas lo persiguieron y lo fueron ablandando con los palos que le dieron. En los bares habaneros nunca más nadie lo vio al enano del sombrero que en pañales despertó. Hablando de trío, una vez yo estuve en un trío que se llamaba Voces del Almendares. El Almendares es el río que atraviesa la ciudad de La Habana, y como le pasa a casi todos los ríos que atraviesan ciudades populosas, acabó por convertirse en la cloaca de la ciudad. Todos los desperdicios de la ciudad van a parar al río Almendares. Aquello es una inmundicia, una porquería, ¿no? Ahora, imagínense ustedes un trío que se llame Voces del Almendares. ¿Qué puede cantar? Pura porquería. Escribí solo una canción para este grupo y resultó tan repugnante que después que la cantamos nos desintegramos. A continuación, con profundo asco para todos ustedes, Amor Contaminado. Mujer perdida, borracha de la calle, criminal, corrompida y pervertida, flor barata de inmundos lupanares, inmoral, pornográfica y cochina.
putrefacta de vicios y maldades. Nunca más quiero yo verte a mi lado. Eres sucia como el río Almendares, y es tu amor un amor contaminado. Cuando te bañes me avisas, porque cómo están las cosas. No quiero volverte a ver, por sucia y por apestosa. Mujer, fo, 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 yo no quiero tu amor. Fo, 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 no lo quiero, no, no. No te me acerques, muchacha. No quiero morir tan joven. Los besos que tú me das terminan en infecciones. Por Dios, fo, 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 ay, yo no quiero tu amor. Fo, 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 ay, no lo quiero, no, no. Fo, 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 yo no quiero tu amor. La ciudad de La Habana es visitada por miles y miles de turistas. Unos vienen por sus atractivos coloniales, otros por sus atractivos naturales y otros por sus atractivos sexuales. Por supuesto, no faltan esos que viajan a La Habana en pos de la utopía marxista. Esos son los que llegan al aeropuerto habanero con el diario del Che, el Capital y la caja de condones metida. Para romper con el bloqueo, ¿no? Eso es muy importante. Esos son también los que pretenden conquistar a la sandunguera mulata cubana con frase de Carlos Marx. La verdad es que Carlos Marx no tenía ni la más peregrina idea del rumbo que iban a tomar sus ideas en el trópico. Gumercindo fue a La Habana a buscar al hombre nuevo, y llevaba en su morral las obras de Carlos Marx, el diario de Guevara y por supuesto el Capital. Una caja de condones para romper con el bloqueo, por si llega a conocer a una ardiente guerrillera. También trajo su playera con una foto del Che. Vio en la playa una nativa con las masas oprimidas. Esa tanga que la cubre lo hizo pensar en la crisis de octubre. Como Nikita Khrushchev, sus cohetes emplazó, y ella con aquella sonrisa le dijo: papi, vas muy deprisa. Como obrero de avanzada, cortejo a la compañera, le habló del imperialismo, de la globalización, mientras ella le pedía su carta de invitación. Revolucionariamente, ella habló del consumismo, con su mismo calcetín, con su mismo pantalón, con su mismo par de tenis, con su mismo camisón. A una tienda de divisas fueron a comprar deprisa, como dos capitalistas, uno vestido muy diversionistas. Él decía: vida mía, ¿dónde está tu ideología? Ella dijo: papi, yo creo que hoy para mí se rompió el bloqueo. Con regalos ni con charlas consiguió politizarla.
Mientras más le describía al imperio explotador, ella más se perfumaba con su esencia Christian Dior. Transcurrió así la semana, tuvo que dejar La Habana, pero comenzó a extrañar no a Fidel ni a Carlos Marx, sino a aquella mulatona que lo puso a guarachar. Regresó a los pocos días, ya no habló de ideologías, con carta de invitación, visa, papeles y boleto de avión. Se llevó a la mulatona a vivir a su país. No habló más del imperialismo y todo el mundo fue feliz. Los nombres en Cuba han evolucionado mucho en los últimos años, al punto que hoy en día llamarse en Cuba Pedro, José, Juan o María resulta exótico. Abundan más los nombres sajones, los nombres teutones y las mezclas extrañas como Yesdasí. Sí en inglés, en ruso y en español. Yesdasí. Yo conocí una muchachita que se llamaba así, Yesdasí. O sea, la pobre no va a poder decir que no, nunca. También se han puesto de moda nombres que vinculan el fervor religioso con la ideología, como Lenin de la Caridad. Qué síntesis más bonita esa. Lenin de la Caridad. No. Por supuesto, abundan también nombres como Jus Ladies, Miladies y Judis Ladies, que nos acercan a la realeza británica. Los cubanos siempre extrañamos todo en cuanto salimos de la isla. Salimos de Cuba y enseguida empezamos a extrañar el camello. El camello, así le dicen a los autobuses en Cuba. Para que tengan idea de lo que es un camello, es una especie de trailer. Es un trailer que lo aplastaron por el medio para que la gente subiera por ahí. Al trailer le quedaron dos jorobas e inmediatamente la gente le puso el camello. Extrañamos la pasta de oca. La pasta de oca es una versión cubana del paté. Pero nosotros estamos superando a los franceses. Pues nosotros hacemos, molemos a la oca con todo, pluma, pata, pico. Si te tocó lo blandito, felicidades. Si no, mala suerte. El cerelac es un invento cubano para sustituir la leche. Hay un grupo humorístico cubano que hasta ha hecho una canción con el cerelac que dice, oh, cerelac, cerelac, que nunca ha sido leche ni nunca será. Bueno, esta canción que le voy a cantar se llama La Balada de Judith Lady. Una cubana que salió vía matrimonio hacia el viejo continente. Bueno, conoció un gallego, se casó y se fue para España, dejando a su familia atrás. La familia triste, pero reconfortada, ya que a partir de ese momento que Judith Lady se fue de Cuba, la familia comenzó a tener fe, que es la abreviatura de familia en el extranjero. Y eso, dada la condición económica actual de la isla, es algo muy importante, tener fe. Las que se llamen Yusli, Miss Yusladies, Miosotis, Miladies o bien Yesdasí, esas sí son cubanas. Las que se llamen Carmita, Conchita, Juanita, Panchita o María Asunción, esas no sé de dónde son. Judith Lady se fue de Cuba con un gallego que conoció, remeneando bien la cintura como su mami se lo enseñó. Llegó a España con sus maletas y al cambio pronto se acostumbró. Aprendió a usar la servilleta, a decir gracias y por favor. Empezó a ganar sus pesetas, decidió mejorar su look.
se olvidó de andar en chancletas y agarró un acento andaluz. Uy, lady, de vez en cuando un dinerito podía mandar. Su familia lo iba estirando y todo el mundo podía escapar. Su mamá estaba muy contenta, tenía fe, que es lo principal. O sea, familia en el extranjero, que eso es en Cuba fundamental. Pero un día se volvió loca y empezó a hablar de regresar. Al camello, la pasta de oca, la libreta y el cerealar. Hija mía, que está tramando, piensa en la guardia del comité. Su mamá le decía llorando, aquí no hay vida si no es con fe. Judy Lady con sus maletas para La Habana se regresó. Se volvió a poner las chancletas y su familia se resignó. Cuando estuvo en suelo cubano y el dinero empezó a escasear, se empató con un italiano y la historia volvió a empezar. Judy Lady se fue de Cuba, un italiano se la llevó, remeneando bien la cintura, y al poco tiempo se regresó. En este momento ya debe haber cubanos en todas las latitudes del planeta. Hay cubanos, bueno, en Estados Unidos, en América del Norte, Canadá, hay cubanos en, bueno, toda América hay cubanos. Hay cubanos en Europa, hay cubanos en África, hay cubanos en Asia, hay cubanos hasta en el Tíbet, chicos. De verdad, yo los conocí, un trío cubano que vive en el Tíbet y tiene un restaurante de comida cubana en el Tíbet. Le venden a los tibetanos masita de carne de puerco, arroz, frijoles. En cualquier momento aparecen una tumbadora en las procesiones de los lamas, porque así somos los cubanos, nos encanta participar. Algún día, digo yo, nos reuniremos todos los cubanos en un lugar del planeta a intercambiar opiniones. Lamentablemente, ustedes saben, los cubanos tenemos la costumbre de hablar alto y todos a la vez. Que yo dudo que no íbamos a entender y todo el mundo iba a terminar peleado ahí. Así que, aprovechando que ahora estoy aquí yo solito, voy a contarle alguna de mis experiencias fuera de Cuba. Esta canción que les voy a cantar es algo que sucedió, que me tocó vivir en la década de los 70 en Caracas, Venezuela, con la visita de un jeque que, bueno, causó un gran revuelo, pero no les cuento más, mejor les canto la canción. Directo del Medio Oriente, un jeque llegó a Caracas y la gente se arrebata porque deja de propina, pepitas de oro muy finas y moneditas de plata, pepitas de oro muy finas y moneditas de plata. El jeque trajo de Arabia las mujeres de su harem en 5 Mercedes Benz con vidrio polarizado. El pueblo está alborotado y las mujeres también. El pueblo está alborotado y las mujeres también. De Chacaito hasta los teques, todas las niñas quieren un jeque. Él las complace si el padre es rico, sin disgustarse las echa al pico. Que compró diamantes, collares y brazaletes, siempre paga con sus cheques, y dicen los entendidos que así siempre ha sucedido, los jeques pagan con cheques, que así siempre ha sucedido, los jeques pagan con cheques. Aplauden los nuevos ricos,
aplauden los potentados, muy contentos y confiados, van acumulando cheques, que les firme el primer jeque que a Venezuela ha llegado, que les firme el primer jeque que a Venezuela ha llegado. Pero de pronto, en una rumba, vieron al jeque bailando cumbia. Estaba meneando la cinturita de una manera poco saudita. Compadre, los musulmanes no se mueven tan sabroso y se me hacen sospechoso los cheques que me ha firmado. Yo me siento desconfiado de un jeque tan guapachoso. Yo me siento desconfiado de un jeque tan guapachoso. Desde esa noche de rumba no se ha vuelto a ver al jeque. No tenían fondo los cheques y se la dejó en la mano. Y ahora los venezolanos no aceptan cheques ni jeques. Y ahora los venezolanos no aceptan cheques ni jeques. Mi experiencia con México han sido sobre todo gastronómicas. Empezando por el chile habanero. Los cubanos no comemos ningún picante y a mí nadie me ha podido explicar por qué el chile más endemoniado de este país se llama habanero. ¿De dónde salió eso? En Cuba se come un picantito que se le ají guaguao, que es como un chile piquín de ustedes, y a ese se le dice cariñosamente de la puta de su madre. Imagínate tú un chile habanero de eso. La otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención de la cultura gastronómica mexicana es la torta cubana. ¿De dónde salió eso? Eso nunca se ha comido en Cuba. Yo les puedo asegurar que la torta cubana es una perfecta desconocida en su país. Quedé tan impresionado de estos dos elementos de la cultura gastronómica mexicana que les dediqué hasta un espectáculo. Me voy a permitir tomar una canción de ese espectáculo para entrar en tema. Chile habanero. Cuando a México llegué, me brincaba el corazón. No sé si por la emoción o la contaminación. Con algunos compañeros fui a cenar a un restaurante. Encontré chile habanero y enseguida fui a probar. Me quisieron advertir, me trataron de alertar, pero de un paisano mío, ¿cómo voy a desconfiar? El picor me hizo llorar, el hocico me quemó, y el maldito al otro día vino y me contraatacó. No me gusta el chile, no quiero picante, nunca más lo pruebo de ahora en adelante. No me gusta el chile, corazón, porque te ataca traición. Me entró luego una ansiedad de comer torta cubana. Tal vez fue curiosidad, o es que la patria me llama. La busqué con mucho empeño y cuando me la comí, un picante jalapeño me encendió hasta la nariz. Las cubanas son rumberas, tienen fuego en su mirar, pero esta sí es la primera que me quema el paladar. Nunca pude imaginar que habaneros y cubanas tanto fueran a cambiar en la tierra mexicana. Y no me gusta el chile, no quiero picante, nunca más lo pruebo de ven adelante. No me gusta el chile, corazón, porque te ataca traición. Thank you.
es el chile un vegetal de connotación extraña por su forma, su color y también sus malas mañas. Moctezuma lo empleaba ya en la colonización y a toditos derrotaba al echar su maldición. Ha pasado mucho tiempo, pero el chile a mí esta vez me trató como si fuera yo el maldito Hernán Cortés. No me vuelvo a involucrar con cubanas ni habaneros, pues la gente cambia mucho viviendo en el extranjero. No me gusta el chile, no quiero picante, nunca más lo pruebo de ahora en adelante. No me gusta el chile, corazón, porque te ataca traición. ¿Qué va? No me gusta el chile, no quiero picante, nunca más lo pruebo de ahora en adelante. No me gusta el chile, corazón, porque te ataca traición. México es un país increíble, la variedad gastronómica de México es aplastante, es el tercer país en el mundo por su variedad gastronómica. Primero está la China, después está India y después está México. Una cosa impresionante la cantidad de platillos que hay en cada región de este país. Pero imagínense ustedes, los cubanos tenemos la desgracia de que vinimos al mundo con cuatro papilas gustativas nada más. Tenemos una para arroz con frijoles negros, otra para picadillo, otra para carne puerco y la otra para platanito, se acabó. Ahora, imagínense ustedes con esa herramienta enfrentarse a un mole. Es un abuso. Uno no está preparado para eso. La primera vez que yo probé un mole que agarro, que pensé que entiendo. Me salieron como 17 papilas gustativas a la vez, así. Me quedé espantado. ¿Qué cosa es esto, chico? ¿Qué me han dado a comer? Empecé a investigar. Ya supe que el mole lo hicieron unas monjitas allá en Puebla. Con todo respeto, esas monjitas estaban pedas. Peda, fumada, marihuana, algo. Oye, no se puede mezclar chile y chocolate y quedarse tan tranquilo. Eso no es natural. Va, yo me imagino la situación. La madre superiora, sabrosa ahí ya. La monjita correteando ahí por la cocina del convento. Madre, que encontramos un pancito viejo, échale ahí. Madre, que hay una tortillita, échale también. Aquí tenemos unos platanitos, échale también los platanitos. Madre, ¿no quiere tomarse un chocolate para que se mejore? Échale chocolate también. En eso le toca. Madre, que viene el obispo, dale eso mismo. Y ahí está el mole. Es un platillo impresionante. Ustedes han visto la cantidad de ingredientes que tiene un mole. Yo hasta me compré una conservita de esa, una conserva de mole en el súper. 20 y pico de ingredientes. Imagínate los cubanos con cuatro papilas gustativas. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Como a 15 sabores le toca a cada papila gustativa, ¿no? Para volverse loco. Para que me crean en Cuba lo que significa el mole, yo hice una canción con todos los ingredientes del mole. Vamos a hacer. La papila gustativa que tenemos los cubanos no ofrecen alternativa, puerco, arroz, carne o banano. Por eso el mole, a mi juicio, constituye un disparate, pues nadie en su sano juicio mezcla chile y chocolate.
la monja que concibieron este platillo inaudito. A mí que algo se metieron además de sus traguitos. Aquí están los ingredientes, echaron de todo un poco. Si le cuento esto a mi gente dirán que me he vuelto loco. Chile ancho con azúcar y tortillas de maíz, bien molido, pan tostado y una semillita pues de ajonjolí. Pon almendra, pon canela y también ciruelas pasas, semillas de calabaza, nueces de la India y a ver lo que pasa. Y pon chile mulato, también pon cebolla, unos platanitos y unos cacahuates. Ponle nuez moscada, ponle chocolate, pon lo que tú quieres que te disparate. Un poco de ajo, también de pimienta, un poco de aceite pero vegetal. Ponle una pasita si no te arrepientas, y para rematar una pizca de sal. Y tú mete, mete, mételo todo en el molcajete. Y mete, mete, mételo todo en el molcajete. Cuando al fin me decidí, lo probé muy temeroso, era extraño para mí, pero estaba bien sabroso. Ay, pero mete, mete, mételo todo en el molcajete. Y mete, mete, mételo todo en el molcajete. Me parece un disparate, aunque esté muy exquisito, mezclar chile y chocolate y agregarle platanitos. Ay, pero mete, mete, mételo todo en el molcajete. Y mete, mete, mételo todo en el molcajete. Pero mete, mamá, mete, mételo todo en el molcajete. Pero mete, nene, y mete, mételo todo en el molcajete. Aparte de la gastronomía mexicana, los cubanos también admiramos mucho la música mexicana. Eso a lo mejor ustedes no lo saben, pero en Cuba hay un programa diario de música ranchera a las 5:30 de la mañana. Para que la gente se levante con entusiasmo. Tú enciende que... ¡Órale, cabrones! ¡Órale, asustado, carajo! ¡A cortar caña, chingado! Corriendo para todos lados. Pero lo que los cubanos admiramos más de México, sin duda alguna, es el cine mexicano. El cine mexicano de la época de oro, de las películas esas maravillosas de Pedro Infante, de Sara García, Jorge Negrete. Esas películas son mágicas, chicos. Son mágicas porque uno las ha visto 1,000,000 de veces. Enciende la tele, te la encuentras. Quedas extasiado ahí. Ya tú sabes todo lo que va a pasar, pero tú ahí. Va, les confieso algo. Yo vivo con la esperanza que un día el torito se salve, chico. No, hombre, no se puede seguir sufriendo con esa película. Yo no sé ustedes, pero cuando viene esa escena a mí me dan ganas de gritarle: Pedro, coño, corre, que el chamaco se te quema, sácalo de ahí, carajo. El año pasado la pusieron, la volví a ver y volví a llorar. No, esa escena terrible cuando sale Pedro para afuera. ¡Torito! Se le rompe el corazón a uno. La verdad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero del torito no se ha vuelto a saber nada. Hay un silencio sospechoso. Sospechoso, se sabe de todos los niños, se sabe de todos los niños del cine mexicano, de la Tucita, de la Chachita, pero el torito. Para mí que el chamaco lo quemaron, de verdad. Un error de producción, chicharrón con el torito. Por suerte salí de esa duda el año pasado en Monterrey. Me estaba presentando en un festival que tienen allí, el Festival del Barrio Antiguo, estaba en un teatrote grande, y estaba comentando esto mismo del torito, y de repente una señora que está en el fondo del teatro se levanta indignada y me grita de atrás: ¡El torito vive!
Se llama Emilio Girón, vive en Nuevo Laredo y goza de buena salud. Me volvió el alma al cuerpo. Qué tranquilidad espiritual. Yo no sabía lo que era vida hasta ese momento. Saber que el torito estaba bien, en buenas manos allí, desarrollándose, y yo sin saber nada. Yo quiero que ustedes sepan que los cubanos estamos muy involucrados con esa película, porque esa película nos salvaron la vida. Echen 45 años para atrás, principio de la revolución, no había video, no había internet, lo único que había era bloqueo. Ahí. Las cosas no han cambiado. Bloqueo, no entraba ni salía nada en la isla. Las únicas películas que entraban en Cuba eran la película mexicana y la rusa. Chao. Los cubanos nos quedábamos con la película mexicana. Los rusos tenían buenas intenciones, pero no tenían mercadotecnia. Coño, ese socialismo que querían vender no se lo vendían ni a Losito Micha, chicos. No, si tú quieres convencer a un país de socialismo, coño, tú mándale para películas sabrosas, la rusa en bikini, una, los rusos pedándose en el Kremlin. Una cosa que tuviera, decía, coño, mire, está bien. Así. Ah, no, mandaban una película, hambre, miseria, los rusos muriéndose de hambre, arrastrándose por el piso. Un ruso destripado, así. Coño, tú encendías la televisión, veías aquello. ¿Y eso es lo que viene para acá? Uno se quedaba preocupado, la verdad. Había una película que pasaban todos los días por la televisión que se llamaba La Estepa, que era una película en colores y parecía en blanco y negro. Porque era la estepa blanca de nieve, los pinos negros ahí. Ni música le ponían a la película, chicos. Tanta música que tienen los rusos, no. Efecto, el aire cululado entre los pinos. Hace falta que me ayuden con el aire cululado. Una sinfónica rusa de aire. Un poco más ruso, para que quede. Katiuska. Los cuervos que graznaban en las copas de los pinos. Eran gallinas, pero tímidas. Bueno, de lo que trataba la dichosa película era de un tipo que le tenía que llevar una latica de carne rusa a la abuelita que vivía al otro lado de la estepa. 3 horas y media de película para eso. Coño, qué abuso. El tipo cruzando la estepa ahí con su latica. Para desesperarlo a uno, ¿no? Y uno clavado en la televisión viendo aquello. Si por lo menos este cabrón tropieza, algo le pasa. Nada, aquella estepa estaba planita. Llegaba el ruso del otro lado, le daba la latica de carne rusa a la abuelita. La abuelita que tenía un hambre del carajo, 3 horas y media esperando aquella lata. Tú sabes cómo estaba, desesperada. Abría la lata y se empezaba a zambutir los pedazos de aquello de carne rusa con la mano. De repente se la atarugaba un pedazo de carne rusa. ¡Bum! Se murió la abuelita. Y acto seguido, ¡chan, chan! Se acabó la película. Uy, yo no se quedaba viendo aquello. Ya, así, ¿eh? Sin vaselina ni nada. Fin, en ruso se pone Koniec y salía el letrero. Koniec. Al Koniec de su madre, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, claro, nos quedábamos con la película mexicana. Por desgracia, México ya no sigue produciendo películas como esa. Maravillosas películas de antes. Ahora México sobre todo produce telenovelas y reality shows. Los Big Brothers, todas esas cosas, ¿no? Las telenovelas han llegado a Cuba, pero los reality shows no.
y ni falta que nos hace. Los cubanos ya vivimos nuestro propio reality show. ¿Para qué queremos importar otro? Oye, el reality show, eso es la cosa más grande del mundo. Yo no sabía lo que era el programa ese. Y el año pasado estábamos presentándonos por Chihuahua, no sé dónde. Yo termino la presentación, nos vamos para el hotel. Esa cosa uno enciende la televisión para dormirse, ¿no? Pues enciendo la televisión y veo un tipo que estaba sentado ahí en un sofá. El tipo no se movía, no hacía nada, estaba sentado. Coño, qué programa más raro. Ah, me dio curiosidad, me quedé ahí. Tipo sentado ahí y yo sentado aquí. Frente a frente. Vaya. 15 minutos, no pasó nada. Acaba los 15 minutos, el tipo se levantó, fue a orinar y se acostó a dormir. Y la cámara lo siguieron ahí al dormitorio, una cámara medio neblinosa ahí. El tipo durmiendo. Y yo de pendejo mirando. Una hora más tarde, apagué la televisión, me dormí. Pero fíjense cómo eso funciona en la mente. ¿Qué creen que fue lo primero que hice al día siguiente? Ah. A ver si yo orinó, no orinó. Hizo caca, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasó? Y entonces empecé a ver de lo que trataba en aquel asunto y me empecé a enganchar con el dichoso reality show. Y yo era de los idiotas que llamaba por teléfono y todo. Ya me apoya. Se va a ganar la camioneta, sí, sí, pendejo. Mira la bolita. No, hombre, cuando me llegó la cuenta final de mes del teléfono, que me di cuenta el dinero que me había gastado en aquello. Nada más que para que no me vuelva a pasar, hice esta canción. Como no podía dormir, prendí la televisión y vi a un condenado allí, trasnochado igual que yo. Me miraba el infeliz a través de la pantalla, no pasaba nada allí, y aquí no pasaba nada. Luego pude comprender que estaba mirando yo un programa que en inglés llaman el reality show. El reality show enciende pasiones, enseña calzones, provoca adicción. El reality show me ha vuelto morboso y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Pude contemplar allí de cerca a mis semejantes y como de su nariz sacó un moco un concursante. Vino la nominación y se alborotó la grey, y no sé por qué razón todos se decían güey. Luego vino la expulsión y al fulano que sacaron lo abrazaban con pasión los mismos que lo expulsaron. El reality show enciende pasiones, enseña calzones, provoca adicción. El reality show me ha vuelto morboso y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. ¡Qué programa original! Todo el mundo paseando en cueros y de forma natural alguno se tira un pedo cuando piden apoyar a los que están nominados. Me pongo a telefonear hasta quedar endeudado. Al final ganó un compadre, un billete le entregaron. Yo valí pa' pura madre y la línea me cortaron. El reality show enciende pasiones,
enseña calzones, provoca adicción. El reality show me ha vuelto morboso y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Bueno, este espectáculo se llama El Bueno, el Malo y el Cubano. Y el título se lo da la canción que vamos a hacer ahora a continuación, que se llama Los Buenos y los Malos. A mí me tocó vivir, por suerte o por desgracia, una época donde había muchas ideologías. Unos eran capitalistas, otros eran socialistas, otros eran comunistas, otros eran imperialistas. Ahora no. El mundo se ha simplificado, sobre todo desde que Bush está en el poder. Son o buenos o malos. Bush simplificó el mundo, para entenderlo, ¿no? ¿Sabes que un hombre limitado, ¿no? Hay que ponerle la cosa facilita, facilita. Bueno, chicos, ojalá que gane el otro. Bueno, esta canción es una canción sumándome yo a la campaña de simplificación de Bush. Y se llama justamente así, Los Buenos y los Malos. Antes de ser malo, Osama era bueno. Los americanos le daban dinero. Era un terrorista, pero de la CIA. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Antes de ser malo, Saddam era bueno. Cuando fumigaba a los guerrilleros, los americanos se hacían los bobos. Mientras no metiera la mano dentro de su petróleo, mientras no metiera la mano dentro de su petróleo. Después fueron malos, se hicieron peores, perversos, malvados, malditos traidores. Desobedecieron y los atacaron a los pobres buenos que tantas cosas les enseñaron. A los pobres buenos que tantas cosas les enseñaron. Los buenos hicieron un largo listado donde establecieron quiénes eran malos, quiénes eran buenos, quiénes regulares. Pa' no equivocarse cuando rompieran hostilidades. Pa' no equivocarse cuando rompieran hostilidades. Primero se aliaron con otros vaqueros. Después bombardearon a los pendencieros. De paso se echaron miles de inocentes dentro de su casa donde vivían por imprudentes. Dentro de su casa donde vivían por imprudentes. Después se instalaron y fueron tan buenos que reconstruyeron lo que destrozaron. Y los que pagaron las reconstrucciones fueron los países que bombardearon con sus aviones. Fueron los países que bombardearon con sus aviones. El mundo asustado cerraba la boca. Si aún no eres malo, ahorita te toca. Lo bueno, compadre, no tiene amigos. Y mejor me callo porque después la cogen conmigo. Y mejor me callo porque después la cogen conmigo.
Bueno, ya que estamos metidos en la política, a mí no me gusta mucho hablar de la política, pero la política tiene sus cosas interesantes. Por ejemplo, en Cuba se dio una situación política muy interesante en la década de los 80. Nos visitaron casi todos los presidentes de los países africanos. Una experiencia inolvidable. Que no repetiría ni por dinero. ¿Qué manera de haber presidente y países en África? Y además todos los presidentes africanos tienen nombres extraños. Mobutu, Burundanga, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. El camarada Muchilanga, ¿no? Aquello era la locura. Toda la semana había que ir al aeropuerto a recibir un presidente que uno no sabía dónde habían salido tantos presidentes. Eso, estamos contigo, Songo, no le pegué a Borondongo, Burundanga, pórtate bien, camarada Muchilanga. Era una locura aquello. Los cubanos ya veníamos confundidos, la verdad, de nuestra relación con los países socialistas. Hungría, Rumanía, Polonia, unos países que uno no sabe bien ni dónde están. Exactamente, por ejemplo, ¿quién sabe dónde está Polonia? ¿Dónde está ahí exactamente? ¿No es Polonia? Tú dices, la polonesa. Pero ¿dónde está Polonia? ¿Dónde está Polonia? De Rusia para abajo, de Francia para la derecha. Antes de llegar al Tíbet. En algún lugar por ahí. Bueno, el punto más grande al que llegó la confusión en Cuba fue cuando nos visitó el presidente de Madagascar, la islita esa que está frente a África, donde viven unos monitos que se llaman los lemures, que salen siempre en el Discovery Channel. ¿No me tienen que haber visto? No, los lemures son unos monitos que tienen los ojos botados y un hociquito así. Le salven a los lemures. Bueno, nos visitó el presidente de los lemures. Porque en ese país hay pocas personas. Porque las personas que están para cuidar a los lemures. Es verdad. Eso en el Discovery Channel queda claro. Tuve 27 lemures por un tipo que los va y los cuida y le da la comidita. Bueno, no visitó el presidente de los lemures, presidente de Madagascar, y a mí me tocó oír en la radio cubana a un locutor decir lo siguiente. Y bien, mañana nos visitará el presidente de Madagascar. Eso tú lo oyes rápido así, ¿te queda? Tú no entiendes muy bien ni qué fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué pasó? Yo me quedé ahí al lado del radio, ¿no? Es un radio en Cuba que se llama Radio Reloj, que va dando el... Exactamente. Y da la hora, ¿no? 10 minutos sin que dieran la hora ni que nadie hablara en el radio aquel. Era una cosa muy rara, ¿eh? Todo el mundo callado. Yo dije, no, pero yo no me voy. Yo tengo que ver en lo que acaba esto, ¿no? Al cabo de los 10 minutos regresa el locutor muy apenado, confundido. Discúlpenme, ya sé que metí la pata, fue un error. Bueno, cualquiera cometió un error. Pero de todas maneras, recuerden, mañana nos visita el presidente de Madagascar. Y ahí sí se desapareció, no 10 minutos, para siempre. Bueno, después que nos visitó el presidente de Madagascar, nos visitó el presidente de Tanzania, Julius Nyerere. Y a alguien se le ocurrió llevar a Julius Nyerere, presidente de Tanzania, a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es la provincia más oriental de la isla, una tierra acarandosa y jodedora. Ahí fue donde se inventó el ron, la rumba, la conga, el son. Todo eso se inventó ahí. Los santiagueros se la pasan pedo y de fiesta todo el año. O sea, llevan a este pobre señor Julius Nyerere, presidente de Tanzania, a Santiago de Cuba con la esperanza de que el pueblo le hiciera una conga de bienvenida. Y esto fue lo que pasó. El gobierno de La Habana trasladó una invitación al presidente en función de la lejana Tanzania. No sé mucha geografía, pero sé que ese país queda muy lejos de aquí y cerca de Rumanía. Unos dicen de Moscú, otros dicen de Vietnam, y otros dicen que Tanzania es la tierra de Tanzania.
solo me ha quedado claro que se llama Niyerere. El presidente que viene a visitarnos este jueves, el pueblo con una rumba acudió a la bienvenida del ilustre presidente de tierras desconocidas. Yerere, yerere, vinimos a recibirte sin saber quién eres. Yerere, yerere, vinimos a recibirte sin saber quién eres. Yerere se sonreía y saludaba al pasar, y como nada entendía, se divirtió cantidad. Yerere, yerere, vinimos a recibirte sin saber quién eres. Yerere, yerere, vinimos a recibirte sin saber quién eres. Quiero presentarle a mis compañeros en la noche de hoy, en los teclados y las programaciones MIDI, Alberto Bueno de Culiacán, Sinaloa, México. En la percusión, el terror de las mujeres casadas, el huracán del Caribe, el meteoro de la Maya. Rolando Valdés, de La Habana, Cuba. En la guitarra, Freddy Pérez, de Camagüey, Cuba. Bueno, y se me ocurre ahora, para terminar el video, porque ustedes saben que estamos filmando un video, eso es muy importante, que tenga un cierre. Después que se acabe el video, hacemos el relajo. Como pasa siempre, ¿no? Pero hay que mantener la cordura. Se me ocurre terminar con una canción que se llama El Colibrí. Es una canción... Es una canción que yo hice recordando una frase en el prólogo de La Edad de Oro de José Martí, el de la 28 de enero. De José Martí, escribió un libro maravilloso para todos los niños de América Latina que se llamó La Edad de Oro. Y en el prólogo de La Edad de Oro yo recordaba una frase que decía: del mismo modo que los colibríes se asoman a las flores, así deberían los niños asomarse a los libros. A mí esa frase que yo recordaba del prólogo de la Edad de Oro me parecía maravillosa y escribí esta canción. Pasó el tiempo y me cayó en las manos una Edad de Oro y corrí a buscar la frase en el prólogo y no me la encontré. Y es que pasó algo, un problema de edición. Conseguí otra Edad de Oro, busqué la frase para acabarles pronto. Nunca encontré la tal frase en ningún libro, pero bueno, ya yo había hecho una canción y todo. Entonces ahora cuando la presento digo que José Martí no lo dijo, pero posiblemente lo pensó. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento gris y todo de cemento.
una ciudad sin ningún rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes. Y las flores al pasar no lo hacían estornudar, y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Entre los libros iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando, y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesías. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento, se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía, y el mundo fue feliz, y todo por un colibrí. Muchísimas gracias. Alberto, Rolando, Freddy y un servidor, Alejandro García Virulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.